Bien. Muy buenos días. Algunos os preguntaréis qué es esto. Y diréis, seguramente es un palo, ¿no? Sí, efectivamente es un palo. Y es un palo de eucalipto, concretamente. Y este palo me lo ha regalado una persona que ahora yo con el humo no veo, pero sé que está allí al fondo, que es Alfredo. Alfredo. Hola, Alfredo. Y con este palo tuve el placer de hacer hace unos meses el Camino de Santiago. Los peregrinos, desde hace muchos, muchos años, iban caminando por los diferentes caminos para llegar a una ciudad como es Santiago de Compostela, con un palo como este que se llama bordón. Normalmente el palo tiene 20 centímetros más, que lo que es el tamaño de la persona, y se usa para cuando vamos andando ir equilibrando el peso. ¿Por qué empezar con esta pequeña historia? Porque al final estamos hablando de que hoy comenzamos el segundo foro Open Your Mind, una ciudad maravillosa como es Santiago de Compostela, llena de encanto, llena de valores, llena de humanidad. Solo se puede comprender lo que es el Camino de Santiago cuando uno puede hacerlo. Un camino y una ciudad. Un camino que cada uno de vosotros habéis seguido hasta aquí. Gente que ha venido desde Barcelona, desde La Rioja, desde Cartagena. Gracias, gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros. ¿Qué nos dice el Camino de Santiago? ¿Qué nos dice nuestra ciudad? Compañerismo, solidaridad, una apertura hacia nuevas experiencias, emociones intensas. Y todo eso queremos que viváis aquí en el segundo foro Open Your Mind. Tengo que decir que yo tengo el corazón vibrando con unos nervios intensísimos. Quiero felicitar a Alicia. Alicia es la persona que estaba tocando la flauta. Alicia Aceituno estaba tocando la flauta. Lo que habéis escuchado es una banda sonora a medida para el foro Open Your Mind que ha hecho un artista gallego que es Antón Alcaide. Muchas gracias, Antón. Yo no sé si te veo. Sé que venías desde Riancho, pero ahora mismo no veo dónde puede estar. Y también pues, los arreglos de esta composición musical la he hecho Luis Aceituno del estudio Atrapasón. Muchas gracias. Entonces, tengo el placer. Vamos. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Emociones intensas son las que vamos a vivir durante estos dos días. Seguro que cuando salgáis de aquí diréis, jope, esto es como el Camino de Santiago. Solo cuando se vive se puede saber lo que es el Open Your Mind. Y se entiende. Sí. Tengo el placer de presentaros a Marisol Vázquez, de Grupo Afines, copromotora del foro Open Your Mind. Y a Eloy Gesto, gracias, de Escuela Inventa, también copromotor de Open gracias Your Mind. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Esperemos que disfrutéis. Comenzamos el segundo foro Open Your Mind. Atrévete, reinventa tu camino. Gracias. Gracias.